Ya habiendo estudiado el movimiento circular, observaremos que lo vamos a clasificar en dos tipos de movimiento. En este caso, hablaremos del movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambos movimientos? El detalle solamente es un punto referencial. En este caso, se tratará de la rapidez. ¿Por qué? Porque en el MCU, o movimiento circular uniforme, la rapidez se va a mantener siempre constante. En cambio, en un MSV, o sea, en este caso estamos hablando del movimiento circular uniformemente variado, veremos nosotros de que la rapidez sí cambiará. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos referimos al MCU, estamos observando de que para este caso la rapidez se mantiene constante, pero hay algo que no se está manteniendo constante, el valor de la velocidad. Ahora, tú preguntarás, ¿no? ¿Por qué el valor de la velocidad, o mejor dicho, por qué la velocidad está cambiando en todo momento? O sea, acá mira, date cuenta. Pero no cambia el módulo, sino lo que cambia es la dirección. ¿Pero por culpa de quién? ¿Recuerdas? A ver, ¿por culpa de quién puede cambiar la dirección de la velocidad? Por culpa de la aceleración centrípeta, por supuesto. O sea, quiere decir que acá existirá para nosotros una aceleración centrípeta que hará de que cambie, en todo caso, la dirección de la velocidad. ¿Te das cuenta, Sean? Claro que sí. Pero su módulo siempre se va a mantener constante. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Me dirá esto, ¿no? Lo que pasa es que el módulo de esta velocidad, o sea, la rapidez en el punto A, la rapidez en el punto B y la rapidez en el punto C, se mantiene constante, son el mismo valor. ¿Qué quiere decir con eso? Que siempre va a tener su mismo valor, el mismo valor de la velocidad o la misma rapidez, por supuesto. O sea que la rapidez en este caso no tiene que cambiar, no tiene que modificarse. Por más que haya modificado de repente la dirección de la velocidad, puede ser eso, pero la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad no puede cambiar, siempre va a ser constante. ¿Te das cuenta? Muy bien. Veamos entonces, ahora recordando esta parte, cuál es la ecuación básica, la ecuación más didáctica de lo que viene a ser el movimiento circular. Recuerda, ¿no? Para ello se utilizaba generalmente un triangulito mnemotécnico, en el cual tenemos acá nosotros al ángulo, por acá a la velocidad angular y por acá tenemos al tiempo, tal y como lo puedes observar tú, ¿no? ¿Eso qué quiere decir entonces, profesor? Claro que sí, que si tú quieres hallar de repente la velocidad angular, entonces tapas esto y sería el ángulo sobre el tiempo. O si tú quieres hallar, por ejemplo, el tiempo, tapas esto y sería el ángulo entre la velocidad angular. O si tú quieres hallar esto de acá, claro, tapas eso. Claro. También lo que nosotros podemos relacionar, aparte de esa ecuación básica, que es muy importante para nosotros, es la ecuación de la relación que existe entre la velocidad angular y la velocidad lineal. ¿Cuál es esa, profesor Medrano? Claro, esta de acá, la que nos dice que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio de la circunferencia. Muy bien, esa ecuación también es totalmente básica para nosotros y tenemos que saberla de por sí, ¿no? Para poder calcular, obviamente, la velocidad tangencial en función de la velocidad angular. También existirá lo que se llamaría una ecuación vectorial para el movimiento circular uniforme. Claro, esa que nos dice que el ángulo final, claro que sí, en forma vectorial, es igual al ángulo inicial en forma vectorial más la velocidad angular en forma vectorial multiplicada por el tiempo. Claro, entonces nosotros podemos calcular de repente en forma vectorial, en forma de ecuación vectorial,
este pequeño detalle, ¿no? Que va a ser muy importante para nosotros. Claro que sí. Obviamente, cada vez que tú trabajes, tienes que considerar las direcciones, ¿no? Que son convencionales para nosotros, ya sea horario o antihorario. Muy bien. A ver, en cuanto a lo que viene a ser la transmisión de movimientos, veremos de que cómo sería, por ejemplo, si de repente tenemos dos discos o dos poleas, en este caso concéntricas, o sea, quiere decir que tienen el mismo centro. O de repente si fuesen tangenciales, como en este caso, este también es un tipo tangencial pero alejado, o sea, atados por una cuerda o por una correa, como quiera decir. En el primer caso, nosotros observaremos que si las poleas o los discos son en este caso concéntricos, lo que se va a mantener constante sería la rapidez angular. O sea, yo diré que la rapidez angular en el primer caso es igual a la rapidez angular en el segundo caso. O sea, se mantiene entonces dicha rapidez angular. Pero la rapidez angular se calcula también como la velocidad tangencial dividida entre el radio. O sea, quiere decir que acá yo puedo decir que la velocidad tangencial en el primer caso, entre el radio del primer caso, es igual a la velocidad tangencial del segundo caso sobre el radio del segundo caso. Muy bien, así tal y como lo puedes observar en dicho problemita. Profesor, ¿y qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que ahora los discos sean tangenciales o atados por una correa, faja o cuerda? Bueno, en este caso, si todo el sistema se mantiene liso, lo que se va a decir es que la velocidad tangencial en el primer caso es igual a la velocidad tangencial en el segundo caso. Profe, pero la velocidad tangencial no es igual a la velocidad angular por el radio. Por supuesto, tú lo has dicho, ¿no? Tú lo has dicho. Entonces, profesor, ¿qué yo puedo decir? Claro, en vez de ponerle B, le vas a poner omega por R. O sea, acá, omega 1, ojo, por R 1. O sea, velocidad angular por el radio en el primer caso. Igual, bueno, acá también igual, velocidad angular 2 por el radio en el segundo caso. O sea, ya sea cualquiera de estos dos casos, se va a cumplir estas mismas ecuaciones de relación con respecto a la transmisión de los movimientos. Por supuesto, muy bien. Y en cuanto a lo que viene a ser la aceleración total, mira, observa acá. Profesor, ¿qué quiere decir con aceleración total? O sea, la aceleración resultante, en este caso, que es el movimiento circular uniforme. Vamos a ver que tangencialmente no habría aceleración, ya que la rapidez se mantiene constante, pero sí hay una aceleración normal, o sea, una aceleración centrípeta. ¿Eso qué quiere decir con ello, profesor? Quiere decir que la aceleración total, en todo caso, será igual a la aceleración centrípeta, por supuesto, tal y como lo puedes observar ahí. Y profe, ¿a qué es igual la aceleración centrípeta? Uf, tiene muchas formas de ser calculada. Una de ellas puede ser, por ejemplo, el cuadrado de la velocidad tangencial dividido entre el radio. Otra forma de calcularlo también sería como el cuadrado de la velocidad angular multiplicado por el radio. Sería otra forma también de calcularlo. O también puede ser la velocidad tangencial multiplicado por la velocidad angular. Tal y como lo puedes observar, entonces, estas serían las formas de poder representar, entonces, para mí, la aceleración total, que para todo caso sería solamente la aceleración centrípeta. O sea que en el MCU solo existe aceleración centrípeta, por si acaso. Muy bien, entonces, así como estamos viendo un resumen informativo acerca de lo que viene a ser el movimiento circular uniforme, ¿no? Espero que hayas comprendido. Enseguida continuaremos con lo que vendrían a ser los problemitas para poder aplicar nuestros conocimientos. Veamos entonces algunos problemas acerca de lo que viene a ser el movimiento circular uniforme.
Por ejemplo, nos dicen en el problema 1, las partículas A y B describen un MCU con periodos de 4 segundos y 8 segundos, respectivamente. Si en T igual a 0, se encuentran en la posición mostrada, o sea, quiere decir que su posición inicial vendría a ser la que te estaban brindando acá. Hallar la posición de encuentro por primera vez. O sea, nos están pidiendo en qué posición se van a encontrar dichas partículas que van a describir un MCU, cada una de ellas, luego, obviamente, de un cierto tiempo, ¿no? Pero nos están pidiendo eso. Bueno, entonces, lo primero que haríamos para cada una de las partículas a las cuales, por ejemplo, le vamos a denominar, por ejemplo, esta de acá entonces sería, más o menos, puede ser mi partícula A, y esta de acá, más o menos, mi partícula B. Lo primero que tendríamos que hacer ahí sería calcular el valor de las posiciones iniciales expresadas, pero en radianes. O sea, quiere decir que la posición inicial de A, la cual lógicamente está describiendo un movimiento en este sentido, va a describir un ángulo de 30 grados. Muy bien. Entonces decimos, ¿no? En A se permite. En la partícula A. Muy bien. El ángulo inicial o la posición inicial, la cual estamos observando ahí, vendría a ser igual a 30 grados. Pero lógicamente esos 30 grados se pueden convertir a radianes, ¿no? De tal manera que la conversión directa sería esta de acá. Multiplicarlo por pi y dividirlo en 180 grados sexagesimal. Muy bien, inmediatamente entonces, ¿qué es lo que sacaría ahí? Entonces, ¿cuál sería entonces? A ver, obsérvalo ahí. Claro que sí, se me va la bolita. ¿Algo más para simplificar? Por supuesto que sí. Sería entonces simplificarlo de esta manera. Tercia 1, tercia 6. Perfecto. O sea, quiere decir que la posición inicial vendría a ser igual a pi sextos radianes. Muy bien. Entonces ya estamos observando cuál vendría a ser la posición inicial en el caso de la partícula A. Muy bien. Esto entonces nos deduce a que nosotros podamos decir que la ecuación del movimiento, ya que toda ecuación del movimiento se describe de esta manera, ¿no? Posición final es igual a posición inicial más velocidad angular por el tiempo. Claro, esta de acá es la ecuación para el movimiento circular uniforme. Entonces yo digo, la posición final, ojo, es igual a la posición inicial. Pero la posición inicial para este caso vendría a ser pi 6. Pero algo más, me dirá profesor, pero ni la velocidad angular. Claro, eso de ahí lo sacaríamos con el periodo, que te dice que es 4 segundos. Entonces, profe, entonces, ¿cuál sería el periodo? ¿Cuál sería cada velocidad angular? Bueno, recuerda siempre que la velocidad angular se calcula como el doble de pi multiplicado por la frecuencia, ¿no? Claro que tú sabes que la frecuencia es la inversa del periodo. O sea, lo ves en pi entre el periodo. Ah, ya. Eso quiere decir entonces que la velocidad angular para la partícula A vendría a ser igual a 2 veces pi sobre el periodo, que para nuestro caso sería 4 segundos. O sea, sobre 4. Muy bien, entonces iremos acá mitad 1, mitad 2. O sea, pi medios. Ah, ya, muy bien. O sea que la velocidad angular para el caso de la partícula A vendría a ser igual a pi medios. Entonces, esto acá lo voy a reemplazar aquí, ¿no? Obviamente en unidades de radianes por segundo. Ah, ya. O sea, quiere decir que esto es pi medios de t. Bueno. Entonces, eso es en cuanto a lo que viene a ser para la partícula A, ¿no? Como hemos visto. Ahora veamos el caso, pero para la partícula B, ¿no? Miremos entonces en la partícula B, ¿qué es lo que se va a cumplir para este caso? Simplemente lo que vamos a decir nosotros
de que la posición inicial sería toditita esta, ¿no? O sea, para la partícula B, que está describiendo un movimiento más o menos en este sentido, su posición inicial vendría a ser toditita esta. Claro que sí. O sea, profe, ¿cuánto sería eso? 180 más 60, o sea, 240. Muy bien, entonces iremos. En B, la posición inicial sería 240 grados. Y esto acá lo vamos a hacer de la misma manera, o sea, sería el mismo detalle, ¿no? Como profesor, pasarlo a radianes. Multiplicándolo por pi sobre 180 graditos. Muy bien. Se te van las bolillas, ahí también lo ves. ¿Qué más, profesor? ¿Habrá algo más para simplificar? Por supuesto. Voy a sacarle sexta 3, sexta 4. Eso quiere decir entonces que el ángulo, la posición inicial, sería 4 pi tercios. Obviamente, de radianes. Muy bien, entonces, en cuanto a lo que viene a ser la ecuación del movimiento del MCU, así como se planteó acá, diremos que la posición final es igual a la posición inicial, que vendría a ser 4 pi tercios, más la velocidad angular. Pero, profe, la velocidad angular no te la dan de dato, pero me dan el periodo. Y recuerda que yo ya sé cómo calcular esa velocidad angular en función del periodo. Algo parecido a lo que hicimos para el caso de A. Diremos la velocidad angular en B será igual. Bueno, ya no voy a colocarte todo esto, solamente de frente. Dos veces pi sobre el periodo. O sea, en otras palabras, sería dos veces pi sobre... ¿Cuánto es el periodo? ¿Cuánto sería el periodo ahí? 8 segundos. Muy bien. O sea, sería sobre 8 segundos. Inmediatamente le saco su mitad. Claro que sí, mitad 1, mitad 4. O sea, quiere decir que la velocidad angular sería pi cuartos, ojo, pi cuartos de radianes por segundo. Ahí, o sea, en vez de ponerle acá velocidad angular, le pondría pi cuartos de radianes por segundo multiplicado por el tiempo. Muy bien, entonces, tal y como estamos observando, ambas partículas, tanto A como B, han partido obviamente de ciertas posiciones que no son las mismas, pero vamos a observar que en cierto instante de tiempo alcanzarán ambos de ellos la misma posición. O sea, lo que nos piden calcular es esta posición, la posición final en la que nos están pidiendo calcular, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que haremos sería calcular eso, ¿no? Pero para la cual observaremos que los tiempos serían totalmente igualitos. Eso podríamos decir. Ahora, otro detalle es que podemos hacerlo de repente igualando este cálculo de acá con esta ecuación de acá. O sea, igualamos estos dos, calcularemos el tiempo y luego lo reemplazamos, pues. O sea, tú puedes hacerlo de varias formas. O sea, si tú quieres, lo podemos hacer despejando el tiempo, igualando los tiempos, o si tú deseas, podemos igualarlo directamente, calculamos el tiempo y luego lo reemplazamos. O sea, cosa que nos tomaría dos pasos, pero sería de repente un poquito más sencillo para nosotros, ¿no? Depende de ti, como te estaba recalcando, ¿no? Puedes optar por el primer paso, que es el despeje, o si quieres, directamente los iguala. Vamos a optar por el segundo paso, que es un poquito más larguito, pero es más sencillo. ¿Por qué? Porque de repente si lo despejo lo vas a ver más feo, ¿no? Vamos a hacerlo así. Entonces, me dirás tú así de esta manera, mira, profesor, igual a los dos, sería este igual a este. O sea, vamos a poner acá. Entonces, ¿te das cuenta? Claro. Ya, entonces iremos. Pi sextos más pi medios por el tiempo será igual
a 4 pi tercios. Ojo, más, ¿cuánto? Más pi cuartos por el tiempo. Claro que sí. Así de simple. ¿Te das cuenta? Sería simplemente desarrollar ese cálculo, que sería muy fácil y sencillo para mí. Pues lo vamos a hacer de manera violenta y directa, ya como para poder resumir casos. A ver, ¿cómo es eso, profesor? ¿Cómo que de manera violenta? Así, mira, observa lo siguiente. En primer lugar, lo que va a ocurrir en todos los casos, y no lo puedes remediar, es que se te va a ir tu pi. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Se me va, profesor, por supuesto. Segundo caso, que también es sumamente importante. Yo quiero que este y este sean homogéneos. Ah, ya. Para lo cual, multiplicaré, mira, este es 6, este tiene que ser 6. Entonces, por 2. ¿Te das cuenta? Entonces, acá también habilita por 2. Así es. Igual lo mismo, mira, yo quiero que este y este sean homo también igual. Ah, ya. Entonces, profesor, haga lo mismo también. Claro que sí. Por 2. Y acá habilita por 2. Esa fue la manera más violenta de hacerlo, por si acaso. Este sería 2 cuartos de t y este sería 1 cuarto de t. Lo paso a restar, sería 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? 1, muy bien. Sobre 4. Por supuesto, porque es homogénea y se coloca el mismo denominador de t, el mismo tiempo, por supuesto. Será igual a... Acá sería 4 por 2, 8. Sobre 6, y acá sería 1 sobre 6. Ah, ya, profesor, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Simplemente restarle, pues, ¿no? 8 menos 1. ¿Cuánto es 8 menos 1? 7, muy bien. Sobre 6, pues, el mismo denominador. Ah, ya, profesor, sobre 6. Perfecto. Ahora, sácale todo lo que tú quieras. Mira, observa. Mitad 2, mitad 3. Mitad. Eso quiere decir entonces que el tiempo, ¿cuánto valdría el tiempo entonces? A ver, observa, ¿cuánto valdría el tiempo? Valdría 2 por 7, 14 sobre 3. Ah, ya. Eso quiere decir entonces, profesor, que mi tiempito vale 14 tercios. Y ahora, profesor, ¿esa sería la respuesta? No, porque me piden posición. Por eso te estaba diciendo, lo vamos a hacer en 2 pasos. Primero hemos calculado el tiempo y ahora lo reemplazas en cualquiera de los dos, por favor. En cualquiera de los dos. Profesor, el de arriba, porque se ve más facilito. Ya, dale en el de arriba, no hay problema. Entonces iremos. La posición final. ¿A qué será igual entonces esa posición final? Ajá, es igual a pi sextos. Ojo, pi sextos. Más pi medios. Multiplicado por el tiempo, que para nuestro cálculo salió 14 tercios. Muy bien. Ah, ya, profesor, muy fácil y sencillo. Entonces, esto será igual a... Ah, ya, acá va a salir sobre 6, mira qué fácil, sobre 6 y sobre 6. O sea que es lo mismo. Arriba sale 14 más 1, 15, muy bien. 15 pi sobre, ¿qué por 2? Bueno, 6 y este 6 también. O sea, quiere decir que se coloca lo mismo, pues, ¿no? Se va a colocar lo mismo. Simplifícalo. Tenemos acá tercia 5, tercia 2. O sea, ya la viste, yo no, claro que sí, profesor, ya la viste. Sería 5 pi sobre 2, claro que sí. O sea que la posición final con la cual los dos van a llegar a encontrarse sería 5 pi medios. Obviamente, radiante, ¿no? Muy bien, esa sería entonces la respuesta, ojo, la respuesta totalmente correcta a mi problemita, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ya en esa posición, 5 pi medios, es donde las dos partículas se van a encontrar, o sea, van a estar en la misma posición. ¿Y luego de cuántos segundos, profesor? Luego de 14 tercios segundos. ¿Te das cuenta? Muy fácil y sencillo. Entonces, ¿cuál sería la clave? A ver, obsérvala tú. ¿Cuál sería la clave? 5 pi medio. Ah, aquí está. ¿Te das cuenta? Ahí está. Muy bien. Esta sería la clavecita, entonces.
Muy sencillo, por si acaso. Problema número 2. Un cilindro hueco de 3 metros de largo gira alrededor de su eje con velocidad angular constante a razón de 180 revoluciones por minuto. Muy bien, tal y como lo podemos observar, así es como dice que está girando el cilindro. Bueno, más o menos lo hemos graficado acá a dicho cilindro y observaremos nosotros de que, de acuerdo a ello, una bala dice que va a ser disparada en la dirección paralela al eje de rotación. Y lo que va a hacer es perforar las bases en dos puntos, cuyo radio forman un ángulo de 8 grados. Calcular la velocidad de la bala. Muy bien, estamos observando nosotros cómo, en todo caso, esta bala va a perforar la primera base y luego, cuando llegue a perforar la segunda base, este hueco, este agujero, ha girado de acuerdo a la velocidad angular uniforme, lógicamente, ¿no? Ya está. Estamos observando que el ángulo formado vendría a ser 8 grados. Muy bien. ¿De qué nos serviría entonces? Nos serviría mucho para saber cuál sería la velocidad constante con la cual ha sido disparada dicha balita, ¿no? Claro que sí. O sea, la bala ha sido disparada con una cierta velocidad, recorre una distancia de 3 metros, mientras que el cilindro giraría 8 grados de acuerdo a su eje de rotación. Algo que es lo mismo en ambos casos. ¿Qué cosa vendría a ser igual en ambos casos? O sea, la bala tiene un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que el cilindro tiene un movimiento circular uniforme. O sea, estamos viendo que los movimientos son totalmente diferentes. Obviamente, la posición de la bala se mantiene en toda la línea recta, mientras que la posición de los agujeros cambia, ¿no? O sea, es otra cosa que también es totalmente diferente. Pero, si tú te das cuenta, el tiempo que le tomó a la bala para poder recorrer toda la longitud del cilindro, que según el problema dice que son 3 metros, o sea, el tiempo que demora la bala en recorrer 3 metros y el tiempo que le demora al cilindro en recorrer 8 graditos, o sea, en barrer un ángulo de 8 grados, es el mismo. Ah, ya, o sea que por fin ya hemos observado que hay una relación entre ambos movimientos. ¿Cuál es la única relación entre los dos movimientos? El tiempo. O sea, profe, ¿qué quiere decir con eso? De que el tiempo va a ser el mismo. O sea, si yo calculo el tiempo acá, yo ya tengo el tiempo acá para la bala. Y tú ya sabes que calculando el tiempo y teniendo la distancia, tú ya puedes saber cuál es el valor de la velocidad. Muy bien, entonces así sería. Voy a calcular el tiempo que le toma al agujero en recorrer un ángulo de 8 grados, o sea, calcularía mi tiempo. Entonces digo, profesor, vamos a calcular, ¿ya? Vamos a calcular, calculando el tiempo. Pero yo voy a calcular dicho tiempo, obviamente aplicando mi teorema en el MCU. Obviamente que va a describir, ahí decimos entonces, en el MCU. A ver, datos que me corresponden a mi problema. Primero, me dan la frecuencia, que es 180 RPM. Con esa frecuencia yo puedo calcular la velocidad angular. Claro que sí, la velocidad angular. De frente lo vamos a hacer, mira, 180, bueno, vamos a poner acá entonces, 180. Dice revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Revoluciones quiere decir dos veces pi. Claro que sí. Por minuto, o sea, sobre un minuto. ¿Cuánto es un minuto? 60 segundos. Muy bien, entonces se me van las bolillas, ahí está, arriba y abajo. Luego, inmediatamente, se me va sexta 1, sexta
3. Ah, ya, perfecto, profesor. Está todo clarísimo. 3 por 2, ¿cuánto es 3 por 2? 6. 6 radianes por segundo. Esa sería mi velocidad angular, o sea, ya sé cuánto vale la velocidad angular. Ahora, lo que yo tendría que expresar es este ángulo, pero en radianes. O sea, el ángulo tetita es igual a 8 grados. Profe, ¿cómo se expresa en radianes? Muy sencillo, sería multiplicando por pi sobre 180 graditos. ¿Te das cuenta? Así de simple, así es como se debe expresar. ¿Qué es lo que le sacaría? Ya, mira, vamos a sacarla así de fácil. Cuarta, 2, cuarta, 45. O sea, será igual a 2 veces pi sobre 45 radianes, por supuesto, radianes tiene que ser. La velocidad angular, ya calculé el ángulo, ahora podría calcular el tiempo, por supuesto. Entonces decimos, entonces, ojo, entonces, se sabe siempre que el ángulo es igual a ¿quién? A la velocidad angular multiplicado por el tiempo. Entonces, bueno, diremos, el ángulo, profesora, ¿a qué es igual el ángulo? Ahí lo has calculado. 2 veces pi sobre 45. Igual a la velocidad angular que es, ¿cuánto? 6 pi. Muy bien. Por el tiempo. Muy bien. Entonces, inmediatamente, dime, ¿qué es lo que haríamos ahí? ¿Cómo se calcularía eso? A ver, dime tú, ¿cómo calcularías ahora esa parte? A ver, claro que sí. Vamos a hacerlo así de esta manera. Mira, mira, se me van los pi. Mira, se te va tu pi. Luego acá, mitad 1, mitad 3. Muy bien, este 3 pasa a multiplicar. Entonces, ¿tú ya sabes cuánto vale el tiempo, sí o no? Claro que sí. El tiempo valdría igual a 3 por 45. ¿Cuánto vendría a ser 3 por 45? A ver, dime tú. 135. Muy bien. Segundo. Lógicamente. Yo ya sé entonces cuánto valdría el tiempo. Lo que me están pidiendo a mí en el problema sería calcular la velocidad de la bala. Entonces diremos, ahora sí, la velocidad de la bala, diremos entonces, la velocidad de la bala será, a ver, aquí es igual la velocidad en el MRU. ¿A la distancia sobre el tiempo, sí o no? Claro que sí. Profe, ¿y la distancia cuánto vale? La distancia vale 3 metros. Muy bien. Sobre el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto vale? Ahí está, mírame. 1 sobre 135. Bueno, como este está solito, le coloco también sobre 1. Y tú ya sabes que su respectivo sandwichito para que no haya problema. Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿135 por 3? 405. Bueno, 1 por 1, 1. No pasa nada. Metro por segundo. Esta sería entonces la respuesta de mi problema, por si acaso. Claro que sí. Esta es la respuesta de mi problema. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clavecita? La clavícula. A ver, dime cuál sería. Muy bien, entonces esta sería la respuesta de mi problema. ¿Te das cuenta, sí o no? Muy fácil y muy sencillo, donde hemos aplicado nuestros criterios tanto del MCU como también del MRU, ¿no? Que es muy importante porque hay problemas donde ambos se van a relacionar siempre. Problema número 3. Una partícula se mueve con MCU a razón de 90 revoluciones por minuto.
Si en t igual a 2 segundos, su posición es de 9 pi radianes. Hallar su posición en t igual a 4 segundos. Muy bien, entonces, de acuerdo a ello, tal y como lo estamos observando acá en el problema, lo que nos está pidiendo a nosotros es calcular, en todo caso, cuál vendría a ser su posición final, pero para un caso de 4 segundos. Bueno, yo no puedo asumir que en t igual a 2 segundos es la posición inicial, porque siempre se sabe que la posición inicial es cuando el tiempo es igual a, ¿cuánto? A 0. Muy bien. O sea, cuando el tiempo vale 0, recién yo puedo asumir que es la posición inicial. Así como el caso del problema 1, donde te decían t igual a 0, ¿no? Pero acá no. O sea, pi igual a 9, esto de acá, el ángulo igual a 9 pi radianes, eso no es la posición inicial. Acá nos dan la frecuencia. Entonces tú sabes que con la frecuencia nosotros podemos calcular, ¿qué cosa? Podemos calcular, claro que sí, dicha velocidad angular, ¿no? Entonces diremos acá, ¿no? Lo siguiente. Tal y como podemos especificar acá, diremos entonces, primer caso, ¿ya? Primer caso. Un primer caso tenemos acá. ¿Qué es lo que ocurriría acá? De acuerdo entonces a la ecuación general, bueno, del MCU, diremos entonces que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad angular por el tiempo. Pero primero lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad angular. Claro que esto de acá me sirve mucho, porque con esto es lo que yo voy a calcular la velocidad angular. En forma directa entonces iremos, la velocidad angular será igual entonces a 90, bueno, en este caso revoluciones, quiere decir por 2 veces pi, sobre, como dice, por minuto, y tú sabes que un minuto tiene 60 segundos, o sea, sobre 60 segundos. E inmediatamente se me van las bolitas, ahí está, arriba y abajo, ya la viste, 9 por 2, 18, 9 por 2, 18, entre 6, 18 entre 6, ¿cuánto es? Claro que sí, 3 pi radianes por segundo. Con este detalle y con este dato que me están dando acá, yo voy a calcular la posición inicial. Mira, a ver, la posición final, ¿cuánto sería, profesor? Acá está, 9 veces pi radianes, o sea, esto vale 9 pi. Igual a la posición inicial, que es la que voy a calcular, más la velocidad angular, que vendría a ser 3 pi radianes por segundo, multiplicado por el tiempo. Me dicen para 2 segundos. Ah, ya. O sea, por 2. Muy bien. Acá tendría entonces, ¿cuánto sería este producto? Claro que sí, sería 6 pi, ¿no? Muy bien. Y esto pasaría a restar allá. O sea, quiere decir que la posición inicial, ¿cuánto es? A ver, dime tú. 9 pi menos 6 pi sería 3 pi. Perfecto. Muy bien, entonces ya tengo el valor de la posición inicial. Ahora dice hallar su posición en t igual a 14. Ahora sí, siguiendo, ojo, siguiendo. Diremos que la posición final es igual, bueno, igual, hacemos lo mismo. Posición inicial más la velocidad angular por el tiempo. La posición final es igual entonces a la posición inicial, 3 pi, no hay ningún problema. Más la velocidad angular, ¿cuánto vale? Ahí está, mira, 3 pi también. Ah, perfecto. Por el tiempo. Profesor, ¿y cuánto vale el tiempo? Acá, mira, acá te lo van. Ahí está, 4 segundos. Muy bien. Entonces, sería por 4.
Muy bien, entonces de inmediato veremos la posición final. Es igual, entonces acá sería 3 por 4, 12. 3 por 4, 12 más 3. 12 más 3 sería 15 pi radianes. Claro que sí. Esa sería entonces la respuestita de mi problema, ¿no?